Se le puso un poco. Le quedó como chombo. No, ¿cómo me va a caber esto? Mira, cabezón. Ah, ¿estás bien, cabezón? Chombo de gajos. ¿Estás bien, cabezón? Sí, me reí. Prepárense para estas. Mira cómo estamos vestidas. Pues es que hay que cuidarnos porque con este... Listos estamos. A ver si no nos... ¿Qué bombazo salpica? Cállate. Traigo un bombazo que va a temblar. Oigan, ¿va a temblar más fuerte? No, ya no. Dije que, bueno, temblaron las piernas nada más. Pero bueno, fíjense nada más que un galanazo de cine que ha arrollado con muchísimas películas, obras de teatro, sobre todo con experiencia. Galán, sí, simpático también. Ah, pero con un carácter que si lo buscan lo encuentran. ¿Y qué creen? Andrés García explota durante una entrevista y ahora la acusan de macho y violento. ¿Pero cómo? Vamos a ver este terrible bombazo. En exclusiva, don Andrés García reacciona sobre la polémica que se hizo en Argentina al terminar una entrevista en vivo y después ser acusado de violento y machista por algunos medios de comunicación del país pampero. Estos imbéciles, y mándaselas a Argentina con esta palabra, cobardes, ¿me entiendes? La conductora, a ella no fue nada contra de ella, ellos se quieren escudar en ella porque son cobardes e ineptos y no saben su trabajo. Aquí en México les decimos p***os y es lo que son, ¿ok? Ahora, la muchacha estuvo perfecta, profesional, no fue contra ella. El actor detalló que su molestia radicó en que los conductores del show se burlaron de él durante un corte comercial, lo que desató su molestia. Fue contra estos imbéciles que quieren hacer mofa de las personas a las que entrevistan, lo cual es una falta de respeto. Hacen mofa porque no saben, son ineptos, son imbéciles. Entonces quieren reírse de todo y hacer mofa de todo. Y ese tipo de trabajador de la televisión me lo paso por los huevos. Claro. ¿Eh? Que quede bien claro. Además, nos dijo que le enojó la falta de profesionalismo de estas personas que colateralmente arruinaron la entrevista que le haría la periodista Marina Calabro, con motivo de saber el paradero de Marcela Basteri y su relación con Luis Rey. Ellos empezaron a mofarse de mí en cabina y yo los estaba oyendo y obviamente el público también. Y empezaron con el tono de mofarse estúpidamente, porque ella estaba hablando conmigo, estábamos hablando, y yo los oigo por ahí, dice, hay que, Andrés García, Andrés García, y andaba con Mónica Guido. ¿Por qué no se ríen de su p***? Mónica Guido era la mujer más bella de Argentina cuando yo la conocí, y de mí no se burlan ni los inteligentes. Imagínate estos p*** de m***. Para hoy, Ernesto Buitrón. Una bomba para bailar. Qué bárbaro. Tiene razón. No, toda la razón. Pero ahora le está diciendo que no era en contra de la conductora. No. A ver, cuéntanos todo lo que... ¿Sabes qué pasó? Que estaba, así hicieron un Zoom con él y todos los que estaban en comerciales pensaron que no oía. En cabina. Y no lo bajaron de viejo, que nada más que estaba ya loquito, que no opinara, que lo que quería era publicidad, que porque andaba sin trabajo. Oye, pero si es terrible una estrella, que haya tratado una estrella una siempre, estrellota como la él. Sonrisa de Andrés no la tiene nadie. Y te voy a decir una cosa, sí tiene mal carácter, pero también es un caballero. Claro. Por eso todas las mujeres que ha tenido lo aman. Porque él sí, su carácter, pero él luego las consentía, les daba unos regalazos, las amaba mucho, por eso pero se nunca, puso la bombita. O sea, no, nada de maltrato, nada, sino que nada. Él, jamás. Él siempre ha tenido un carácter así, explosivo, pero con razón. O sea, ahí sí, se está defendiendo de todo lo que escuchó, que claro. Se estaba burlando de él. Tienen que respetar los de la prensa, los artistas. Es que además, mira, es un respeto mutuo. Exacto, sí, pero mira, Maribel y Galilea Paul. Él pensó que no, los que estaban conduciendo, que no estaba escuchando, se lo acabaron. Sí, dijeron, qué grosería. Ya, está discapacitado, no puede caminar. Es una estrella, es un señor que ha hecho una carrera importantísima. Pocos quedan que como Andrés. Bueno, pues mira, te lo aplaudimos, Andrés. Tienes toda la razón. Se defendió, y aclaró que no fue en contra de la mochila de la conductora. Claro. De los pelafustanes que estaban en unos rascabueles. Agradecerle a don Andrés García por confiar en hoy, por...
darnos esta entrevista, sí, y la claro verdad es que aquí se le respeta y se le admira. Te exacto, queremos, yo te adoro, Andresito, exacto, chulo, el bizcocho. ¿Cuántas peliculitas con él, Maribel? Tenía una esposa que le decía bizcocho, de ahí yo le sigo ay, diciendo bizcocho. Ay, Maribel. Es el bizcocho. ¿Hiciste muchas películas tú con él? También, sí, hicimos Pedro Navajas juntos. Claro, claro. Y ay, bueno, qué bruto era, la sonrisa más bella de México. ¿Y qué tal bailaba contigo? Sabroso. Me pisaba todos los pies, pero se veía. A ver, a ver, a ver, a ver.